Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana vamos a hablar de la evolución de Gran Canaria a moda cálida, y para ello tenemos a Mónica Armas, redactora de tendencias de imagen femenina. Muy buenos días, Mónica, bienvenida. Buenos días, María. Muchas gracias por dejarme estar aquí una vez más. Y junto a Mónica, hoy no tenemos a Naira Barreiro porque está hoy pues liada con trabajo. Y junto a Mónica está Colombina Pellegrín, técnico superior en modelismo e indumentaria. Muy buenos días, hola, Colombina. Buenos días. Y bienvenida. Gracias. Bienvenida a los desayunos de Canal 13. ¿Por dónde empezamos, Mónica? Por donde quiera, María. Vamos a hablar de Gran Canaria, moda cálida, que se celebra este próximo viernes y sábado. Un tema trascendente para la industria de la moda en Gran Canaria y sobre todo para proyectar la imagen de la isla a nivel internacional con muchísimos diseñadores que vienen para mostrar sus colecciones. ¿Cómo lo ves, Mónica, el tema de moda cálida? Después de todos los años que han pasado, porque parece mentira, pero moda cálida ya tiene como una rodadura, una andadura de unos 15 años aproximadamente, me sigue pareciendo un proyecto muy importante, o sea, que nació entre otras motivaciones que ignoro, ¿no? Entre otras cosas para fomentar un campo de profesional que aquí estaba muy poco explotado. Somos españoles, pero somos islas que estamos un poquito más abajo del continente y tenemos unos climas que en realidad no son nada compatibles con la moda, por ejemplo, que hace España a nivel continental, ¿no? Y aparte de eso, nuestra situación, nuestra condición de islas no nos permite el auge, el empuje en muchos sectores que puede tener, por ejemplo, la gente en la península ibérica, ¿no? Y creo que nació un poco con esa idea, con la idea de fomentar, ¿no? De impulsar uno de los sectores profesionales que podríamos explotar. Ya se sabe que en Canarias tampoco tenemos muchas materias primas. El sector de la moda también es un poco, como diría yo, exclusivo, prohibitivo, porque al no producir materia prima, todo hay que traerlo de fuera. O sea, que ya de por sí tenemos un hándicap para todo sector profesional en el que deseemos emprender, ¿no? ¿Qué pasa con Gran Canaria Moda Cálida? Que durante los años, aparentemente, ¿no? Lo que vemos es que siempre tienen proyección las mismas personas, ¿no? Y el debate a lo mejor sería por qué, cómo está organizado Gran Canaria Moda Cálida, qué requisitos hay que cumplir para poder pertenecer a esa élite, ¿no? Para poder proyectarnos a nivel nacional e incluso internacional, porque la pasarela de este fin de semana en realidad es la quinta pasarela internacional de baño de Gran Canaria Moda Cálida internacional, o sea, ya tenemos cierta proyección. Quizá el debate debería empezar por ahí, ¿no? Por cómo está organizado. Estos días me he estado informando un poco más, ¿no? No solo para yo pues, saber un poco más acerca de mi entorno, del ámbito de la moda en mi entorno, sino también de cara a preparar el programa, ¿no? Y veo que empiezan a tener una política un poco más aperturista. O sea, que ya no solo va a poder ser parte de Gran Canaria Moda Cálida el sector de diseñadores, sino que también hay un espacio para empresas afines al sector de la moda, o sea, a lo mejor no produces moda, pero la vendes, o diseñas o vendes cosas relacionadas complementarias a ese trabajo que hacen los diseñadores que están adscritos al programa de Gran Canaria Moda Cali. Yo no sé, Colombina quizás puede orientarnos un poco más, porque hace poco ha tenido una experiencia bastante cercana y además interesante porque ha vivido moda cálida desde dentro, y yo no sé. Colombina, te quería preguntar cómo te inicia en el tema este del diseño, de modelismo, de indumentaria, coméntanos. ¿De pequeñita querías ser yo todo el tema este de la moda? Yo creo que como todos desde pequeñita ya se nos ven ahí las ganas, ¿no? Y bueno, yo nunca tuve ni una madre costurera ni una abuela costurera, pero sí que es verdad que igual por viajes que realicé con mis padres de pequeña, que íbamos a las tiendas de ropa de grandes marcas conocidas, pues igual me fue llamando la atención un poco. Y siempre pues yo estaba un poco dividida entre distintas ramas artísticas, pero bueno, al final me decidí y empecé un ciclo de superior de modelismo de indumentaria, lo finalicé. ¿Qué aprendiste, Colombina, en ese módulo? Pues está un poco más orientado a lo que es el diseño, sobre todo. La historia de la moda, el diseño, el color, el dibujo natural, el diseño de figurines. Luego te da un poco de base también de patronaje y confección, pero muy, muy poco.
Y ahora es cuando ya un poco me voy a preparar más en lo que es patronaje y comercio industrial en el ciclo nuevo que estoy haciendo de técnico en patronaje y moda, que es un poco complemento del otro, porque al ser ciclos, nada más que son 2 años, no te da tiempo prácticamente a coger experiencia, que bueno, uno siempre dice que la experiencia luego la coge fuera, ¿no? Trabajando. Pero sí es verdad que uno luego acaba los estudios y se queda como colgado, ¿no? ¿Qué hago ahora? No tengo experiencia en confección, voy a llegar a la empresa y voy a vestir a todo el mundo al revés. Así que siempre buscas un poco que te ayuden, ¿no? De hecho, ahora también vemos deficiencias en este ciclo nuevo que estoy haciendo, pero siempre sales fuera, a lo mejor a A reciclarte. reciclarte ¿Y cómo llevas el tema de Gran Canaria Moda Cálida? ¿Cómo accedes a una beca? Pues accedí gracias a las notas que saqué en el primer curso que realicé y estuve durante 6 meses trabajando con Gabriel Croisier y Nuria Díaz, que tienen la marca Calima y el barquito de papel. Y la verdad es que fue una experiencia muy positiva porque, como te dije antes, que sales así como un poco perdido de los estudios. Y una vez que están dentro de la empresa, pues ya empiezas a ver más el funcionamiento, cómo tienen todo dispuesto en el taller, cómo trabajan ellos con sus clientes. De hecho, yo no sabía que ellos pues vendían en la península, por ejemplo. Gabriel incluso vende por internet también, en tiendas del sur. Trabaja con empresas de aquí también de venta. Y pues la verdad es que muy bien. También los tejidos que utilizan, trucos en la confección, que claro, uno no sabe. Tampoco había trabajado nunca con baño y ellos que trabajan baño pues ya me pudieron enseñar cosillas. Así que la verdad es que es muy, muy positiva la experiencia, ¿no? ¿Ya ha afectado la crisis la obtención y preparación de esos materiales para el tema de la pasarela? Hombre, yo supongo que algo habrá afectado, pero sí es verdad que ellos siempre buscan la calidad y todos los tejidos que trabajan pues los traen de fuera, nunca de aquí, porque no hay además prácticamente. Y siempre, de hecho, han traído telas de Italia, de Barcelona sobre todo, y notas la calidad. Con lo poco que hay aquí, coges un tejido de licra, que es lo que más trabajan ellos, y coges otro que venga de Italia y se nota. Mucho más cuerpos. No tiene ese brillo que a veces traen las de aquí, que no. Y a la hora de coser también. En la máquina no se mueve tanto el tejido, por Sí, ejemplo, que es difícil para la eso para no licra. saberlo. O sea, si el tejido se mueve a la hora de trabajar con la máquina de coser, malo, ¿no? Malo porque Malo, luego cuando te malísimo. lo pones está acambado. Por buena que sea, costura se Claro. desvía un poco. Sí. Yo no sé, yo tengo una curiosidad, yo no sé si Marian la comparte. Ahora que, o sea, a ti te ha tocado trabajar con ellos en una etapa en la que ya estaban como en el previo de la pasarela. ¿Cómo se vive dentro de un taller adscrito al programa ese previo, esa preparación de colecciones para Gran Canaria Moda Cálida, que ya después de 15 años es un evento súper importante aquí? Pues se vive con bastante estrés, la verdad, porque a ellos yo no les he visto vacaciones por ningún lado, siempre trabajando 24 horas al día, prácticamente sin dormir muchas veces. Y bueno, cuando yo entré, básicamente estaban con la producción ya del año anterior, vendiendo a clientela y tal. Y ahora hace poco que empezaron con la producción para el desfile. Entonces, bueno, depende también, porque ahora se sabe que se va a hacer un desfile nuevo individual, donde cada diseñador va a poder mostrar, no sé si son hasta 40 prendas o así. Sí, algo Y luego así. otro colectivo con 10 prendas. Entonces, claro, los que tenían 10 prendas, pues me imagino que se lo han tomado un poco más tiempo. Y los de 40 prendas, como es Gabriel Croisier, por ejemplo, sí que ha tenido que prepararse con tiempo de antelación. Y yo la verdad es que, pues eso, viví un poco de estrés. No crea mal ambiente porque ellos son personas con las que se puede trabajar cómodamente. Pero Nuria, por ejemplo, también al abrir una tienda nueva ahora incluso, pues ya se ha metido en otro terreno y sí que le falta un poco de tiempo, ¿no? Pero al fin, yo el otro día pasé por allí, lo tenían todo controlado. Así que va a estar muy bien. Me gustó mucho lo que vi y ya verán que va a ¿Y sorprender. cómo es el listón de diseñadores? ¿Cómo lo ves? ¿Alto? ¿A nivel para los 15 años que lleva ya el tema? Hombre, algunos destacan por encima de otros, siempre hay que decirlo que no sé. Independientemente ¿Por de qué? ¿Porque gustos, crees que ¿no? han tenido más publicidad que otros o realmente no? Hombre, yo ¿O me imagino que a la todos, manera de trabajar? yo creo que es la manera de trabajar, porque yo supongo que a todos se les darán las mismas oportunidades, las mismas subvenciones. Claro, es que visto desde fuera, lo que se ve desde fuera es que siempre son los mismos. Exactamente. Siempre Sí. son los mismos y siempre y dentro de esos mismos que siempre están ahí,
siempre destacan los mismos y no sabemos bien, porque vemos el trabajo en general de todos, independientemente de nuestros gustos, está a la vista que en Canarias hay nivel, que en Canarias hay material de donde que explotar en el sentido ese creativo. Y entonces dices tú, bueno, independientemente de que me guste el diseño o no, es de calidad. ¿Qué es lo que marca la diferencia y qué hace que unos destaquen más que otros? Yo creo que, bueno, nivel ahí en general y oportunidades han tenido algunos de entrar y de mantenerse, pero sí es verdad que los que llevan muchos años a lo mejor se han acomodado un poco y gracias a que han entrado nuevos diseñadores, yo creo que hace un par de años que entraron nuevos diseñadores, con más ganas, más creatividad y originalidad, pues le ha hecho a los demás ponerse las pilas para empezar a trabajar de nuevo y no siempre vas a ver la misma creatividad en todos, ¿no? Y no creo que ninguno tenga más publicidad que otro. Le dará la misma posibilidad de triunfar a todos, pero luego habrá unos que se lo trabajen más, porque sí se ve en la confección sobre todo, o a lo mejor, pues no sé, en las nuevas ideas que introducen, en la mezcla de tejidos, cómo juegan, ¿no?, con los estampados, que a lo mejor eso hace que llamen más la atención unos que otros. Entonces luego, pues ahí ya se ve quién va a comprar sus productos. De hecho, bueno, Aurelia Gil, por ejemplo, sé que Paris Hilton ha vestido sus prendas o ha utilizado sus prendas para un videoclip que hizo hace tiempo. Entonces, pues quieras que no, eso también le da más publicidad a ella, más proyección internacional que lo que podría tener otro que no se mueva tanto a lo mejor. Entonces, pero eso está bien saberlo. Yo ignoraba que Paris Hilton había llevado ropa canaria en un, sí, en un video, ¿no? Que ya es algo lo que dice Colombina, o sea, va a favor de la proyección internacional en yo ese lo sentido. Que veo de perdona Mónica, de Gran Canaria Moda Calidad, que solamente es para una élite. O sea, realmente el acto del viernes y el sábado no es solamente a nivel institucional, a nivel de político, a nivel de prensa, a nivel de personas que se mueven en ese mundo, y después el viernes y sábado, y luego ¿qué? A preparar la otra edición del próximo año. Realmente no hay un estancamiento, no hay una evolución de esos diseñadores, no se les sigue la pista, o de otros diseñadores que Mónica ha hablado, que no han podido entrar porque realmente son muy buenos, pero no han podido entrar porque a veces recomendaciones o cualquier tipo de historia. Es lo que veo yo, que hay un estancamiento en este tema, en lo que es el tema de luego crear empleo, de abrirse el abanico a otros diseñadores que no tienen posibilidad de despegar por sí solo en este tema, que es una pasarela que es muy, muy elitista y aparte de eso, que no es abierta a todo el público. Hombre, yo sé que ahora en noviembre, que se va a celebrar la Fashion Week, se han movido más por esa parte y parece que van a dar oportunidad a nuevos diseñadores de mostrar sus colecciones, ¿no? Entonces, igual eso es una oportunidad para que gente nueva entre también y se dé más a conocer. Desconozco lo que estabas diciendo anteriormente de a lo mejor diseñadores que han querido entrar, ¿no? Sé que tienes que tener una empresa formada para poder entrar en el programa y, bueno, a lo mejor alguien como yo que está empezando, bueno, tendría esa posibilidad, porque de hecho te piden colecciones anteriores, prendas confeccionadas, un poco un historial de lo que has hecho, ¿no? Lo que está claro es que a la hora de dar subvenciones es normal, ¿no? Sí, y es natural que no, que ellos quieran cuidar a quien dan el dinero, ¿no? Pero, claro, vamos a ese punto delicado, ¿no? En el que los jóvenes valores que todavía no tienen los medios para establecer una empresa con nombre propio y una producción X, pues se ven ahí como frenados, ¿no? Sí, pero el melo no se ha abierto. Entonces, a través del Cabildo, a través de la Consejería de Industria y Comercio, sería bueno que también abrieran el melón, bajaran un poco el listón a esas personas que dices tú, Mónica, de que no tienen posibilidad de crear su propia empresa, que a lo mejor la empresa la tiene en el salón de su casa, en el garaje de su casa. O promocionarse a través de las redes sociales, a través de internet, porque no vas a disponer de dinero para un local, para gastos, etcétera. Exactamente. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que estas cosas, ya lo he hablado antes, pero en otro tipo de temas, ¿no?, pero van relativamente relacionados. Cuando hablamos del poco valor que se le da, por ejemplo, a la modista, o cuando nos echamos manos a la cabeza diciendo, pero qué caro cobra, hay que tener en cuenta, ahora ya más extrapolándonos, ¿no?, al tema que nos atañe esta mañana en el programa, que una máquina industrial, una máquina con la potencia suficiente para soportar todo tipo de tejidos, ¿no?, más gruesos
o una intensidad de trabajo superior a la que puede tener una modista que trabaja en su casa, una máquina que aguante, ¿no?, colección tras colección, vale más de 1.000 euros. Solo la máquina. Esa máquina que a lo mejor solo cose un tipo de puntada, es que todo hay que decirlo. Una máquina que haga los acabados, que hacen las máquinas de las colecciones, o sea, que se usan para estas colecciones de baño, porque vivimos en Canarias y aquí lo que más nos gusta es la moda de baño, porque vamos a la playa casi todo el año. Una máquina de esas es casi otros 1.000 euros. O sea, de tipo industrial, que aguante todos los tejidos y que aguante la intensidad de trabajo que requiere, ¿no?, la creación y el mantenimiento constante de colecciones. Entonces ya de base necesitamos casi unos 3.000 euros para comprar lo básico. Lo básico. Ni hablamos de si ya nos vamos a empezar a comprar una mesa de corte, una mesa grande que nos permita trabajar con los tejidos con comodidad. Y ya, bueno, ya un sitio, porque a lo mejor vivimos en un piso. Y entonces no tenemos ni garaje, como dices tú, para montarnos al taller en el garaje. Entonces ya tenemos que buscarnos un sitio con un alquiler, pues, ¿no?, que entre dentro del presupuesto, que nos quepan las dos máquinas industriales, la cortadora. Y trabajar con comodidad, ¿no? Exactamente, eso ya implica una inversión. Ni hablar de darse de alta en donde tengas que darte de alta, en cámara de comercio, donde tengas que hacer los respectivos pagos, ¿no? Y ya cuando empiezas a tener una producción, algo le tienes que pagar al que te ayuda, ¿no?, que no va a trabajarte de gratis. Entonces, hay que pensar dos veces antes de creer que, oh, qué moda cálida, qué caro. Eso es para una élite. Bueno, no es la misma élite a la que nos referíamos antes, ¿no? Pero, la modista, qué error, ¿cómo me cobra eso? Hay que pensar todo en todo lo que hay detrás y que es un trabajo como cualquier otro. El hecho de que esté subvencionado, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria Moda Cálida, no quiere decir que la persona tenga más facilidades para poder llevar a buen término sus colecciones o para poder mantener su empresa. Que tener subvenciones en realidad implica el doble de trabajo, porque como bien decía Colombina, hay un dinero de por medio, como bien decía yo, no se lo dan a cualquiera y tienes que trabajar año tras año colecciones, estrujarte las neuronas, ¿no?, para que guste, para estar, ¿no?, en el estándar o en el máximo nivel que te exigen y para tener siempre material preparado para lo que pueda surgir, porque hay que tener en cuenta que, entre otras cosas, aparte de tener una producción propia, poderlo demostrar con colecciones anteriores, tener una calidad de trabajo, aparte de eso, todos los diseñadores y empresas que están adscritos al programa de Gran Canaria Moda Cálida, ¿no?, tienen que llevar siempre en su etiquetado el símbolo del padrino, como digo yo, ¿no? Y el padrino bien entendido, ¿no?, que es quien les está dando la proyección, la publicidad y los medios, de alguna manera. O sea, Gran Canaria Moda Cálida probablemente no te pone un taller, pero que sí que te da subvenciones para que tú puedas seguir adelante. Entonces, tienes que tener siempre material constante y estar siempre disponible para cualquier tipo de evento en el que esté involucrado el cabildo. Probablemente a lo mejor no es Gran Canaria Moda Cálida, ¿no?, la pasarela internacional o el Gran Canaria Fashion Week, que creo que es la primera edición este año, ¿no?, si no me equivoco. A lo mejor es una feria o un desfile en la península. Hace poco Elena Rubio estuvo en Madrid representándonos muy bien, la verdad, con una colección infantil para Cibeles Novias. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, es un trabajador más. No por el hecho de que esté asociado a la moda, vive en el aire, ¿no? Así diciendo qué guapo soy y qué tipo tengo. Yo, respecto a lo que decíamos antes de que es como un poco cerrado, ¿no?, la historia de Gran Canaria Moda Cálida, que además, como todos los proyectos que se van evolucionando y que se mantienen en el tiempo, yo creo que hace unos años tuvo una pequeña crisis. Recuerdo que hace como en el medio, si tienes 15 años, pues a lo mejor a los 7 años, así, a la mitad del recorrido, recuerdo que una pequeña crisis ahí, yo no sé si fue precisamente, ¿no?, por estas cosas que hablábamos de gente que tiene más proyección, menos proyección, o si se trataba de medios, no sé, el caso es que se han logrado consolidarse y siguen ahí.
tienen un poco, siguiendo el ejemplo de otras grandes pasarelas, un poco de política aperturista. Quizá no sé hasta qué punto en cuanto a ese pequeño grupo de personas que están ahí dando la cara por nosotros, tanto a nivel nacional como en el extranjero, sino ya en el ámbito de la proyección literalmente dicha, ¿no? En cuanto a medios de comunicación, el Cabildo y la organización se han dado cuenta de que hay un nuevo perfil de comunicador que está llegando lejos. Como hemos hablado en programas anteriores, se trata de las fashion bloggers, que son estas seguidoras de la moda, ¿no? Que siguen todas las pasarelas, todas las colecciones, incluso de las multinacionales y de los grandes fabricantes en serie, que hacen combinaciones, se hacen fotos, hacen de alguna manera una gran labor de marketing y publicidad, muchas veces sin pedir nada a cambio, ¿no? En la mayoría de los casos solo por amor a la moda. Y el Cabildo este año, el comité organizador de Gran Canaria Moda Cálida, el gabinete de prensa, ha tenido el detalle de contactar con las fashion bloggers canarias, las más conocidas, ¿no? Y les ha invitado y ha hecho, cada vez que se ha dado un paso en Gran Canaria Moda Cálida, han hecho una recepción en el Cabildo en la que han invitado a las fashion bloggers con las que han compartido pues ideas de proyecto y que han estado ahí haciendo un seguimiento, ¿no? De mañana vienen los diseñadores a presentar las figurinas de la colección. Ayer nos reunimos con el Cabildo para hablar de futuros proyectos. Ellos están pensando incluso no sé si estará habilitado para la Gran Canaria Fashion Week o ya habrá algún espacio, no lo tengo confirmado, pero quieren montar como una plataforma virtual y que las bloggers que asisten a los desfiles puedan, como ya se puede en la Mercedes-Benz en Madrid o en otras pasarelas en Nueva York, en vivo, lo que están viendo, irlo publicando e ir dando el minuto a minuto de lo que está sucediendo. Y eso desde luego es muy importante, no solo para ellas, que quién sabe, ¿no? O sea, el fashion blogger puede llegar a ser una profesión, ¿no? No solo para ellas, sino también para lo que es, en este caso, Gran Canaria Moda Cálida, porque ya sabemos que las redes sociales son los grandes medios de difusión masiva de información y creo que puede ser una gran herramienta para ya terminar de proyectarnos, sobre todo a nivel internacional, porque las redes sociales son accesibles desde cualquier sitio. Por ahí está empezando, como decimos, ese proyecto de apertura. Sí que es verdad que también va a estar un poco limitado. Ahora no van a dejar que entre todo el mundo, porque de la misma manera que no dejan que vaya tanto público, siempre está todo limitado de aforo. Es difícil entrar hasta para la prensa. Sí. Yo no lo entiendo, lo que pasa es que lo que veo es que está bastante, bastante hermético el tema. Exactamente. Yo creo, no tanto la politización literalmente entendida como tal, sino ya el asunto ya más económico, que hay dinero público de por medio, que hay que cuidar muy bien, ¿no? Y entonces, ya que lo tienes que cuidar bien, tienes que relacionarte de la gente importante y de los que de verdad pueden conseguir, tanto a nivel nacional como internacional, que la pasarela y que los diseñadores lleguen más lejos. Quiero entender que ese es el motivo del hermetismo. Ya es una apreciación más personal, ¿no? En este caso ya no es tan objetiva, pero creo que pueden ir por ahí los tiros. Como comenté, no sé si lo comenté antes de empezar o ya empezando el programa, ¿no? Parte de esa política aperturista está la posible incorporación al proyecto de Gran Canaria Moda Cálida, ya no exactamente de diseñadores en concreto o de empresas en concreto que confeccionen los diseños del diseñador, sino de empresas afines o complementarias a lo que sería la producción de una colección, ¿no? Ya sería complemento, ya sería difusión, otro tipo de, a lo mejor un comercio que venda, ¿no? Las prendas de aquellos diseñadores que no tienen tienda, por ejemplo, porque a lo mejor no todos pueden tener tienda, a lo mejor todo se trata de encargos o de ya más tipo atelier, ¿no? No estamos en la alta costura, pero tampoco es una confección en masa.
Por ejemplo, alta costura, creo que incluso tienes que formar parte de, en Francia, ¿no? De como de la Cámara de Comercio, del comité de los confeccionistas. La alta costura tiene... Ahí está Ciona García, ya está, yo creo. Ciona García, sí. Ciona García, por ejemplo, es un caso muy curioso dentro de moda cálida. Para, desde mi punto de vista, Ciona Cálida, aparte de, me imagino que hará colecciones de baño, porque moda cálida se centra sobre todo en baño, tiene también su alta costura. Y tiene un proyecto bastante ambicioso que ella está intentando poco a poco, ¿no? De que de verdad sentar las bases y que de verdad llegue al buen término, ¿no? Y sería organizar, ¿no? Y fundar en Gran Canaria una especie de escuela de alta costura, ¿no? Lo interesante del proyecto no es solo que sería la primera escuela, sí, seria de alta costura en Gran Canaria, sino que ella es fiel a sus raíces y la escuela de alta costura estaría en Tejeda. Sí, y ella con el taller que tiene ella en Tejeda ha creado empleo, lo que no sé si moda calidad Gran Canaria, no sé si parezco que estoy en contra. No, no es en contra, yo creo que... Pero quiero saber cuántos puestos de trabajo al final... Sale lo de moda cálida, Gran Canaria. O sea, si hay una, después hay una proyección con creación de empleo de determinadas personas relacionadas con el ámbito, realmente esto es una etapa y se acaba la etapa y el próximo año otra edición. Exactamente. O sea, realmente Gran Canaria Moda Cálida surgió también para crear empleo relacionado con el tema textil. Exactamente. Ya que solamente no tenemos industria prácticamente. Yo lo que veo desde fuera es que los que realmente generan empleo no es tanto Gran Canaria Moda Cálida, que quizás sí, cada vez que se acerca la pasarela, como dices tú, pues desde las modelos hasta los que están pues detrás del escenario, el gabinete de prensa, que tú que se vea sobrecargado de trabajo cuando hay pasarela. Yo creo que los que más generan trabajo en ese sentido a lo mejor serían... los propios diseñadores adscritos al programa. Los diseñadores nada más. Exactamente, en ese sentido. No sé yo, a lo mejor Colombina, que ya ha estado dentro, sabe algo más. No sé si tú pudiste enterarte de algo por interés personal, además, ¿no? Porque a lo mejor puede que no entres a Gran Canaria Moda Cálida directamente como la diseñadora Colombina Pellegrín, ¿no? Pero puede que existe la posibilidad que entres a trabajar para algún diseñador. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú viste esa posibilidad o tú crees que realmente genera empleo, como dice Marian? Hombre, yo creo que genera empleo más que nada a los medios de comunicación y otros, por ejemplo, peluqueros, maquilladores, etcétera. Fotógrafos. Exactamente, modelos, como dijo Mónica, pero lo que son costureras, otros diseñadores que quieran... Patronistas, ni siquiera los patronistas... Yo veo un poco ahí en ese sentido. Sí, es verdad que en la empresa donde yo estuve, anteriormente tenían a una chica trabajando allí, creo que ahora vuelven a tenerla otra vez. Igual, cuando hay más producción, pues sí necesitan más ayuda, ¿no? Pero ellos solo son los que crean... Claro, pero ese tipo de oferta de ayudante solamente se dan a conocer en su ámbito. O sea, tú eres diseñadora, pues tú llamarás pues a tu amigo, el fotógrafo, el peluquero. O sea, pero ese tipo no es aperturista en el sentido de que si se necesita un peluquero, una diseñadora o una maquilladora para 2 semanas, para 1 mes que dure eso, pues no se solicita a través de una oferta de empleo seria y rigurosa. Es lo que yo me estoy diciendo. Hombre, lo que yo veo es que siempre es el boca a boca un poco, los amigos, lo que dices, la gente que tienes más cercana son con los que colaboras, sobre todo por ahorrarte a veces. Supongo que también lo hacen por factor tiempo, porque seleccionar a la persona tiene que ver el currículum vitae, que te haga una prueba, y entonces si tú vas con tu maquilladora, que ya la conoces, ya sabes cómo trabaja, evidentemente es el factor tiempo, y realmente es eso. Entonces, una conclusión, por ejemplo, sería... En cualquier caso, que mientras no consumamos nuestro propio producto, o sea, al final es que hasta la culpa va a ser incluso al consumidor. Sí. Mientras no consumamos nuestro propio producto, no se genera la producción suficiente para que se genere, o sea, para que los diseñadores y el proyecto en sí de Gran Canaria Moda Cálida tengan la necesidad de verdad fomentar el empleo en este sector, entiendo yo, ¿no? Yo creo que por eso es importante que estén bien relacionados y que entren ahora también en el juego la fashion blogger para hacer una difusión masiva. Una difusión masiva, yo creo que eso sí repercute, o sea, si nos conocen, gustamos
y nos quieren, ¿no? Quieren nuestro producto, generaría una demanda que yo creo que ahí sí de verdad habría una pequeña apertura al fomento del empleo, ¿no? En este sector. Y además que, como dijimos, no se reduce solo a confeccionistas, modistas, costureras y patronistas, sí, o diseñadores, auxiliares de diseñador. Yo creo que se hace extensivo a peluqueros, maquilladores y fotógrafos, porque requiere de una publicidad y de asistir a otras pasarelas que puede tener su importancia, ¿no? ¿Qué haces tú cuando estás ahí con los diseñadores? ¿En qué haces? ¿Poner alfileres? ¿Qué? Eso, queremos saber, sobre de todo, verdad, cómo se vive desde dentro. Yo les digo, váyanse a tomarse un café y yo me encargo. Claro, porque no solamente poner alfileres, ¿qué haces ahí realmente? Bueno, pues más que nada montaje de prendas. De bañadores. Yo sobre todo trabajé en prendas de niños, porque era lo que tenía la firma Calima. Y aunque ayudé a Gabriel Croisier con sus bañadores masculinos, pues también, más que nada de niños. Entonces eso, montaje de prendas, etiquetado también, montaje de etiquetas, y luego cuando se la pega ya la prenda final. Corte hice poco, pero algo pude ver también. ¿Qué más? Pues un poco trabajé con el ordenador, el tema de las facturas, sí, un poquillo, pero algo pude ver cómo se organizaban ellos con este ¿Y tema. ¿Y patronaje informatizado? Patronaje, ellos no trabajan con el ordenador, lo hacen todo a mano, con cartones, tienen sus patrones bien colocados para cuando les surja, puedes coger, sobre todo los patrones base, ¿no? Que siempre sí, están los básicos. Ahí. Y yo no trabajé patronaje, pero sí que hay ahora gente de prácticas allí que viene del ciclo que estoy realizando, que es patronaje y moda, y sí, ellos están realizando patronaje. ¿Y cuánto hecho, tiempo ahora, estás ahí con la beca? Seis meses fueron, ya terminé. Con la beca 6 meses, y en el caso de la gente que va de prácticas, o bien de la Escuela de Artes, o bien de La Minilla, que es el único centro en Gran Canaria ahora mismo que está ofertando esta formación, son 8 semanitas. Bueno, la Escuela de Arte es menos incluso. La Escuela de Arte ¿sí? eran 50 horas nada más. ¿Qué me cuentas? Poco. Y de hecho a veces para el diseñador, porque en lo que te enseña un poco lo que tienes que hacer, aprendes, no aprendes, pues al final no estás ayudando prácticamente. Entonces, bueno, afortunados los niños de La Minilla, ¿no? Sí. Esto también es importante porque a través de esta gente que va yendo de prácticas o con becas como Colombina, nos enteramos que eso también es bueno saberlo, de que hay determinados diseñadores de moda cálida que ofrecen la posibilidad no solo de que vayas a hacer prácticas a través de estos centros oficiales, sino de que te pagues cursos que son bastante asequibles con ellos. O sea, puedes formarte directamente con ellos. Es verdad que eso no es vinculante y que no significa que vayas a conseguir un trabajo con ellos. Pero abre esa posibilidad de, como bien decías antes, de que te conozcan y que cuando haya un momento, un pico de producción un poco más alto, te llamen. Y además que te forme alguien que está dentro y que sabe bien lo que está haciendo, porque hay veces que en la escuela... No, pero es normal porque son... En la escuela te dan sobre todo los medios. Las herramientas. Las sí, herramientas. En 2 cursos, que además no son 2 cursos completos, porque el segundo curso, como norma general, en los ciclos de formación media y superior, ¿no? En el segundo curso, en marzo ya te estás yendo para las prácticas. No tienes los 9 meses de formación que tuviste el curso anterior. Ya el segundo curso es más concentrado, con más estrés, más intensivo y además preparándote para que des la talla en las prácticas de empresa. Porque encima te juegas también la reputación del centro del que procede. Es que es un cúmulo de factores. Entonces, o sea, que lo tienes que hacer bien. Exactamente. Los centros, en realidad, en cursos están... Hay que tener en cuenta que antiguamente, y ya hablamos de hace más de 15 años, la formación profesional duraba tanto como una carrera universitaria. Duraba 5 años. 5 años en los que puedes aprender las cosas más detenidamente, inviertes más tiempo en detalles, ¿no? Es que ahora lo hacemos en 1.5 cursos. Es que lo que antes eran 5 cursos académicos, ahora es 1.5, como digo yo, porque el otro medio te vas de práctica.
Y es normal que no lo aprendas todo. Y además sucede como todo, ya independientemente de la calidad de los centros. E incluso el centro con mayor calidad no te va a dar todos los trucos. Claro. Por el factor tiempo, por el factor recursos, y porque tú tienes que aprender más cosas en la vida profesional y que tú, como ser humano que eres creativo, ¿no? También, basándote en lo aprendido, creas tus propias técnicas. Y eso es lo que te va a diferenciar de los demás. Obviamente, en los tiempos que corren con la crisis, la falta de empleo, te frustra que no salgas con otros conocimientos superiores, ¿no? De los centros para tú poder despegar. Pero bueno. Y que tengas que ir a pagar luego en otras escuelas, aparte de lo que quieras aprender. Exactamente. Hay gente que, bueno, no todos tenemos la misma habilidad, ¿no? Para asimilar así las dos herramientas que nos dan, ¿no? Pero hay gente que necesita invertir más tiempo. Y a veces invertir más tiempo supone invertir dinero, porque también te vas a buscar a los diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida para pagarles un curso para tú especializarte o para tú reforzar lo que aprendiste en el centro. Yo creo que a lo mejor, bueno, igual no sé si será buena idea, pero Gran Canaria Moda Cálida a lo mejor también tendría que centrarse un poco en eso, en los nuevos diseñadores que se están formando. Y no solo en los diseñadores que ya llevan ahí tanto tiempo y que ya tienen a lo mejor unos conocimientos, que siempre pueden reciclarse, ¿no? De vez en cuando, pero a lo mejor darle oportunidad a los estudiantes con pequeños talleres semestrales o trimestrales, a lo mejor, yo qué sé, de diseño de calzado, diseño de joyería, o que incluso un profesional del sector, ahora por nombrar a la joyería o los tocados como Nieves Barroso, por ejemplo, pues venga, si puede ser, y nos dé un pequeño taller sobre cómo montar unos tocados. Cosas así que igual son interesantes, porque en la escuela no es aquí como, no es como en las escuelas privadas de la península, que tienen sus asignaturas troncales y luego tienes las optativas que puedes tú elegir por donde te quieres ir encaminando. Uh-huh. Aquí no hay prácticamente eso, entonces estaría bien que algún profesional del sector pues viniera y nos aconsejara o... En ese sentido, bueno, yo creo que en breve habrá un concurso que no recuerdo bien quién organiza, un concurso de diseño, pero como dice Marian, otra vez, siempre nos enteramos solo los que estamos el día adecuado, en el momento adecuado, donde está la información. En breve habrá un concurso de diseño, ¿no? Al que los alumnos de las enseñanzas media y superior, ¿no? Relacionados con el ámbito de la moda, podrán participar. Es verdad que tiene límite de edad, o sea, si eres un señor mayor, o sea, tienes 31 años, olvídalo. Porque ya hoy en día con 30 somos mayores. Es para gente joven. Lo siento. Estamos mayores. Pero a mí hay una cosa que me gustaría informarme yo, es que por ahora, y no por, a ver, que conste en acta que no por mente cerrada, ¿no? Sino por dar prioridad primero a lo que tenemos al lado. Me he esforzado más para informarme de lo que pasa a mi alrededor, pero sería interesante saber qué pasa en la provincia de al lado. En la provincia de al lado también hay una gran calidad en la formación con el ámbito de la moda. Bien, en el sector más actual, ¿no? Un equivalente a Gran Canaria Moda Cálida, o bien en el sector más tradicional, el sector que se encarga, ¿no? de conservar y rescatar esa moda del pasado. Hay una gran cultura de eso. Y también hay una, creo, visto desde fuera y no muy informada, lo poco que se ve en la prensa, por ejemplo, o por ahí en el sector, como comentábamos, ¿no? Hay un poquito más de fomento de concursos para diseñadores noveles. Entonces, a lo mejor eso sería, sin ánimo de entrar en pleitos ni políticos ni insulares de ningún tipo, ¿no? Otro factor que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Está muy bien, Gran Canaria Moda Cálida, además yo me siento muy, muy orgullosa y cada vez que veo las notas de prensa pues digo, ¡ah, bien! ¿No? Pero claro, si solo nos enteramos cuatro, solo podemos acceder cuatro y durante toda la vida vamos a ser los mismos cuatro, pues a lo mejor ya cogíamos de alguna pata, ¿no? Y a lo mejor habría que mirarlo más. Yo creo que eso es, generaría una competitividad sana, bien entendida, y que daría lugar a que todos esos jóvenes valores que no tenemos medios o que no tienen medios para empezar de cero, tengan una oportunidad. O sea, incluso ha habido gente de aquí, de Gran Canaria, que ha llegado a Tenerife, a esos concursos. Sí, hay una diseñadora en Tenerife, no recuerdo el nombre, que va a confeccionar el vestido de novia
de la pareja de Alejandro Sanz. No sé si lo sabes. Eso no lo sabía yo. Eso es importante. Ya sé, Tenerife, Gran Canaria, pero Canarias está en el, va a estar en el vestido de esa niña. Muy entonces, bien, muy bien. Yo sé que importante, también hay dos importante. Diseñadores que, no me maten, por favor, que como hoy teníamos preparado un tema completamente diferente, no recuerdo el nombre, hay dos diseñadores que van a llegar a Nueva York con moda canaria. Sí, van a llegar a, y además es una pasarela que va a recorrer el mundo. Entonces va, Canarias va a estar ahí con, poco a poco, o sea, es verdad que todavía estamos aquí herméticos, pero hay que moverse, poquito hay que moverse, a poco nos vamos moviendo. También es verdad que no nos lo pueden dar todo, claro. Y los que realmente estamos interesados en movernos en este sector debemos buscar la información, debemos ser documentalistas a nuestro favor y tocar puertas, que el no ya lo tenemos por delante. Sería otra opción. Y otra opción, por ejemplo, sería también comentar un poquito de las fotos. Traje unas pequeñas fotos de las notas de prensa que nos han llegado de Moda Cálida, si sí, realización puede empezar a pasarla. Tenemos incluso por ahí el logo de nuestra pasarela de este año, que es muy veraniego y muy bonita. Ahí lo tenemos, esa es nuestra quinta pasarela internacional de moda de baño de Gran Canaria. Y muy vintage la veo yo, ¿no? Está así como esos bañadores de años 40. Muy bonito. Eso también es una parte bonita que debemos comentar, o sea, no debemos centrarnos solo en esa parte menos positiva quizá de la pasarela, sino que nos parece lo que hay. O sea, ya dentro, ¿qué es lo que nos parece? ¿Qué te parece, por ejemplo, la imagen que es tan corporativa en sí, el diseño, la página web? Yo creo que se lo están trabajando bastante, ¿no? Hace poquito que empezaron a hacer cambios en la página web, sobre todo, que antes siempre, pues... Hay versión en inglés, más internacional y yo creo que... De hecho, ahora que en el Facebook y todo... No hay nada que envidiar, por ejemplo, las grandes pasarelas de la península, vamos, no hay irnos tan lejos, sino estamos a nivel nacional y yo creo que de verdad, como comentábamos al principio, hay nivel y hay material. Y además se puede hacer pasarela todo el año aquí al aire libre con el clima que tenemos ahí en ese parque Santa Catalina, sí, o en el sur. Sí. O en un gran hotel de los que tenemos. Sí, y el tema del turismo internacional, o sea, el tema de la pasarela también es aperturista desde el punto de vista de... Yo creo que otra opción que también nos hemos acomodado mucho, que nos den todo y que sabemos que existe este gran proyecto que es Gran Canaria Moda Cálida, nos hemos acomodado a esto. Otra opción sería que todos los que estamos en el sector nos moviéramos e hiciésemos a lo mejor quizá una pasarela alternativa y a lo mejor es hora de que empecemos a tocar la puerta de sectores privados, interesados en invertir en cultura, en arte. Podría ser otra idea, ¿no? Hacer una pequeña plataforma de... y que vayamos rotando, ¿no? Y que todos los años haya gente nueva, también sería otra opción. Yo creo que estaría bien también incluso poner algún espacio, porque sé que hay maquinaria que no se está usando por ahí en algunos sitios. Máquina que tiene enajenada. Y que se estropea por falta de uso. De no usarla, y sería otra opción. Y gente que no tiene medios, como estamos hablando antes, talleres, etcétera, locales donde poder hacer sus colecciones, pues... que meterlos a todos ahí, incluso pues crear empleo en ese sentido, modistas que tengan conocimiento ya de confección, que a lo mejor yo como nueva diseñadora no tengo tanto, pues que pueda trabajar un poco con estas personas que sí saben y crear mis colecciones, ¿por qué no? Yo creo que sería también un factor a tener en cuenta. Nos centramos mucho en lo que nos preocupa, ¿no? Que es Gran Canaria Moda Cálida, porque además es la pasarela que tenemos el fin de semana, estamos súper contentos, orgullosas, aunque no consigamos entrar o ir o no sea accesible para todo el mundo, pero creo que también nos debería motivar a hacer proyectos paralelos. Vamos a ver, si lo paga el Estado, lo estamos pagando nosotros. ¿Qué diferencia hay entre que lo pague el sector privado, que seguimos siendo todos nosotros? Yo creo que también deberíamos ser un poquito más luchadores. A veces nos quejamos de la insularidad, ¿no? De ser islas no, un poco nos limita. Y a veces el límite lo ponemos nosotros, que no vamos más allá de lo que vemos ahí a la orilla del mar, por ejemplo. Teníamos otra foto ya un poco por... Aquí tenemos... Esto fue la presentación de Santi Carballo en Gran Canaria Moda Cálida, ¿no? En el Cabildo. Santi Carballo hace sobre todo complementos. Y este año tiene una colección preciosa de fundas para portátil, bolsos, muy bonita. Y además, algo que me gusta de Santi Carballo es que combina técnicas modernas con técnicas más artesanales, ¿no? Él creo que,
no estoy segura, corrígeme, no sé si tú lo sabes, también pertenece a la FEDAC. Yo creo que me imagino que sí. Al fin y al cabo también pertenece al Cabildo, ¿no? Y me gusta mucho eso, que combina tradición con técnica moderna, y eso también nos da muy buena imagen, ¿no? Es ese tipo de cosas que nos gusta que se proyecten y que lleguen lo más lejos posible. Por ahí teníamos más fotos también. Aquí tenemos a Elena Rubio y esas niñas vestidas de comunión preciosas que se presentaron en Cibeles Novias hace un par de meses, que también es como símbolo, ¿no?, de que nos estamos expandiendo y que llegamos a más sitios, ¿no? Algo más por ahí, yo creo que hay un par de fotos más, no quiero irme sin verlas. Aquí tenemos un figurín de los que se presentaron este año en el Cabildo para Gran Canaria Moda Cálida, y es un adelanto, ¿no?, de lo que vamos a ver este fin de semana. Yo creo que ya esas cosas nos van animando, sobre todo a los que ya tenemos más contacto, ¿no?, con este tipo de material. Nos gusta mucho que nos lleguen este tipo de cosas. Tengo que reconocer, miren, esto fue la reunión en el Cabildo, ¿no?, de Juan Domínguez con las chicas, las bloggers canarias. Hay que reconocer esto, ¿no?, que por una parte está herméticamente cerrado y que no todo el mundo tiene acceso, pero por otra están en esa política aperturista y que cada vez a más personas nos llegan las notas de prensa con las fotografías de todo lo que va pasando en esta pasarela, que es importante. No solo nos da ánimos para seguir trabajando en lo que nos gusta, sino también, ¿por qué no?, como comenté antes, para desarrollar propios proyectos que a lo mejor nos costará más llevar a término, pero nos da ideas y ánimos para seguir trabajando. Yo creo que por ahí va el sector de la moda en Canarias. Pues, lento pero seguro. Pues, ¿algo más que quieran añadir, Mónica, Colombina? Por mi parte, agradecer a Colombina que haya venido hoy. A mí, no sé, cuando yo me enteré de su experiencia como de alcalde y ante la cercanía a la pasarela, me pareció que era importante su colaboración en el programa. Colombina, además, no solo se dedica, ¿no?, a la moda, sino que también tiene otras ocupaciones, también artísticas, se dedica al baile y cosas así, y tiene el tiempo un poco pillado, con lo cual valoro mucho que haya venido hoy. Como bien dice Colombina, que disfruten con la pasarela el fin de semana. Muchas felicidades a todos aquellos que tengan la oportunidad de ir, aprovechenla. Y como siempre, recordar que en Imagen Femenina estamos disponibles para lo que quieran y nos pueden encontrar a través de Facebook, Imagen Femenina, a través de Twitter, @imagenfemenina, y a través de nuestra web www.imagenfemenina.com. Bueno, nada más, agradecerte una vez más que nos recibas aquí. Y hasta la próxima. Gracias, Mónica Herma, redactora de Imagen Tendencia. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias por invitarme. Pellegrini, nada, pues que sea un éxito la pasarela Gran Canaria Moda Cálida este próximo fin de semana. Gracias a ambas. Espero que la pasarela Gran Canaria Moda Cálida sea un éxito de participación y sobre todo que todo salga muy bien para aquellos que han puesto su granito de arena y mucho más en esa pasarela. Muy buenos días, Gran Canaria, y continuamos con nuestra programación cultural y educativa.